Esto comenzó cuando el taller protegido pudo este año comprar una cámara y bueno, surgió una idea de que los puedan venir unos fotógrafos profesionales a mostrarle a los chicos qué era sacar una foto, los cuidados que hay que tener en una cámara y qué era lo que ellos tenían que mirar para sacar una foto. Hoy en principio vinimos a conocer los chicos. Ellos habían comprado, en la escuela compró una cámara en la Mutual y nosotros vinimos un poco a enseñarle cómo se manejaba la cámara y a que ellos puedan tener la experiencia de sacar sus propias fotos y de darse cuenta lo que significa sacar una foto. La experiencia de hoy fue en el CECAL, estuvo muy buena, hemos compartido una linda mañana con los chicos, aprendieron a sacar fotos o estimulamos el sentido de sacar fotos, que la fotografía no solo es para mirarla, es para sentirla. Hay algunos chicos que no son no videntes, igual sacaron unas fotos que a mi entender son preciosas. Los recibimos todos muy contentos, con muchas expectativas, y fue una jornada muy linda y estamos realmente muy agradecidos que los chicos se hayan prestado a venir a compartir una jornada con nosotros. Estamos recibiendo siempre visitas de colegios, para los chicos esto es novedoso, les encanta recibir gente, y bueno, siempre decimos que las puertas del taller están abiertas para todo el mundo. Y la verdad que estuvo muy bueno porque al principio estaban más tímidos y después ya se empezaron a animar y casi todos terminaron sacando su propia foto. La verdad que fue re lindo. Si nos invitan volveremos. Fue una experiencia divina. Nos está filmando Lili. Ah, sí, dale, por todo. Dale, ahí va la foto. Sí. Dale, Wiki.